Hola amigas y amigos en México y Europa. Les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día de Europa 2021 en México. Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, no podemos llevar a cabo nuestra tradicional recepción en la delegación. Por eso, en esta ocasión, traemos para ustedes una celebración 100% virtual. Durante esta transmisión, veremos un video que nos envía desde Europa el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Escucharemos la locución del nuevo embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignon, y también un mensaje de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Carmen Moreno. Posteriormente, los embajadores de los países miembros de la Unión Europea acreditados en México darán un breve saludo cada uno en su idioma. Finalmente, les presentaremos algunos de los eventos culturales a través de los cuales celebraremos el Mes de Europa, en particular nuestro segundo Festival Virtual de Cine, así como una de las recetas de la gastronomía europea que estamos dando a conocer a través de nuestras redes sociales durante todo el mes de mayo. Para terminar, los invitaremos a disfrutar de una melodía titulada Paisajes, interpretada por el pianista y compositor mexicano Alex Mercado. Los invitamos a quedarse durante esta transmisión que hemos preparado para todos ustedes, esperando que la disfruten. Para iniciar, escucharemos los himnos de la Unión Europea y México, interpretados también por Alex Mercado. Thank you.
Señor Borrell, ¿qué es este 9 de mayo y Schumann? ¿Por qué es importante y lo considera tan especial? Schumann era un ministro francés de Asuntos Exteriores que hace 71 años propuso dar el primer paso para construir eso que ahora llamamos la Unión Europea. Su objetivo era evitar que hubiese otra guerra. Hacía 5 años que se había acabado una horrible. Este cuadro representa muy bien el horror y la desesperación de la guerra. Schumann dijo, como no hicimos Europa, tuvimos la guerra. Para no tener otra guerra, hagamos Europa. Es decir, trabajemos juntos. Empezando por el carbón y el acero, porque eran las armas de la guerra. La guerra se hacía con carbón y acero. Vamos a ponerlas juntos y entonces la guerra será imposible. Y ese primer paso nos ha llevado donde estamos ahora, a una unión. Tú para ir a Francia ahora no necesitas pasar ninguna frontera, ¿verdad? Nadie te pregunta dónde vas y qué llevas en la maleta. Cuando yo tenía tu edad había que hacer cola, abrir las maletas, presentar pasaportes. Bueno, escucho a la gente decir que la Unión Europea es débil y que ya no la necesitamos. ¿Es la realidad? Está inacabada, tiene muchos problemas, os tocará resolverlos. Pero yo no diría que es débil, al contrario. Es cada día más fuerte y gracias a la respuesta que hemos dado a la pandemia, creo que hoy los ciudadanos la perciben como algo absolutamente necesario, que creo que la necesitamos más que nunca, aunque para hacer la paz entre los europeos, bueno, eso ya lo hemos conseguido, pero cuidado, es muy fácil soplar sobre las cenizas de un fuego que se cree apagado para volver a provocar un incendio. Pero la paz la tenemos entre nosotros, en un mundo cada vez más complicado y peligroso. En ese mundo, los europeos somos muy pocos. Y cada país por separado lo tendría muy difícil. Ahora Europa nos tiene que servir para sobrevivir en el mundo global. Ahora soy yo el que pregunta, ¿qué significa para ti Europa? Europa para mí significa multiplicar las amistades, las oportunidades, una lucha común por un planeta verde, aunque creo que también Europa antes ofrecía mucha mayor seguridad para independizarse a los jóvenes, que creo que se ha perdido y que creo que es algo que deberíamos recuperar. Estoy convencida de que los jóvenes sabremos dar un nuevo impulso a Europa. Tenéis que tomar el relevo. Como tú dices, Europa es una oportunidad de salir del ámbito de cada país, conocer a más gente y trabajar juntos en cosas que no se van a resolver si no trabajamos juntos, como los problemas del cambio climático que tú has citado. Pero sois vosotros los jóvenes los que tenéis que tomar el relevo de la generación de la guerra. Claro, para vosotros la guerra es afortunadamente algo inimaginable, afortunadamente, pero ahora Europa tiene que ser algo más que la paz. Tiene que ser un compromiso con el resto del mundo. Tenemos mucha suerte los europeos y esa suerte la tenemos que compartir. Tenemos que sentir y desarrollar nuestra responsabilidad con los demás. Hay que recordar lo que nos dijo Schumann. En Europa no la haremos de una sola vez. La iremos haciendo poco a poco, respondiendo a las crisis y dando respuestas como la que tú propones. Adelante, es vuestro turno. Estimados amigos mexicanos, estimados compatriotas europeos, señoras y señores, quiero primero enviar un saludo especial a los representantes oficiales del Estado mexicano que nos acompañan en esta transmisión y un agradecimiento a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora Carmen Moreno, por habernos hecho el honor de entregarnos un mensaje a nombre del gobierno mexicano que podrán escuchar justo después del mío. Extendemos por su canal un saludo respetuoso al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller Marcelo Ebrard. Agradezco también al gobierno de la Ciudad de México y a su jefa, la señora Claudia Sheinbaum,
por la iluminación de monumentos icónicos de la capital esta noche con los colores de la bandera europea. Tengo el placer de celebrar por primera vez con todos ustedes, apenas un mes largo después de haber llegado a México, el Día de Europa. Como cada año, no es solamente un día, es todo un mes durante el cual celebramos la unidad europea. Más adelante, les vamos a presentar algunos de los principales eventos de este mes, en particular la segunda edición virtual del Festival de Cine Europeo, pero también una de las recetas de nuestra campaña gastronómica en la que participamos diferentes embajadores europeos en México, acompañados por chefs usando productos europeos de calidad. Desde el 1 de mayo y hasta final de mes, estamos organizando además toda una serie de webinars y mesas de radio y televisión con embajadores europeos sobre el papel de la Unión Europea en México y en el mundo. Señoras y señores, en esos últimos 12 meses, el COVID-19 ha seguido azotando a nuestros pueblos, en particular en Europa y en América Latina. Cada uno de nosotros tiene un ser querido, un pariente, un amigo, a veces un papá o una mamá, a quien se ha llevado esa enfermedad. Las consecuencias psicológicas y socioeconómicas de esta pandemia han sido dramáticas para muchas personas y familias. Pero en medio de todo, hemos visto también poderosos señales de esperanzas, la dedicación admirable del personal médico y de otras profesiones, la solidaridad entre ciudadanos, el talento y la movilización de los científicos del mundo para elaborar en un tiempo récord toda una variedad de vacunas contra la COVID. La reacción de los gobiernos que los han apoyado, que han tomado las medidas sanitarias necesarias y mantenido a flote la economía. Gracias a estas reacciones colectivas tan valiosas, podemos mirar ahora el futuro con más confianza y optimismo. En el ámbito geopolítico, esta pandemia, en particular el tema de las vacunas, ha ilustrado de forma bastante cruda las concepciones distintas de la cooperación internacional que tienen los gobiernos de algunos de los países más poderosos del mundo. Para unos, la cooperación, y en particular la entrega de vacunas, sirven como un instrumento de influencia, de negociación o incluso de presión. Para otros, es una preocupación secundaria que pasa después del egoísmo nacional y el acaparamiento de vacunas. La Unión Europea no comparte ninguna de esas dos concepciones y se ha destacado por su triple liderazgo. Primero, un liderazgo científico, porque hemos apostado e invertido 4.000 millones de euros en el desarrollo y la producción de vacunas que han demostrado ser las más eficientes del mercado, con una tecnología revolucionaria que ha sido en gran parte inventada en Europa. En segundo lugar, un liderazgo económico que nos ha permitido instalar en un tiempo récord de pocos meses una capacidad de producción promedia de cientos de millones y próximamente miles de millones de vacunas al año. Finalmente, un liderazgo moral, porque compartir las vacunas producidas en suelo europeo ha sido para la UE desde el principio un imperativo ético y de eficiencia en la lucha global contra el virus. Junto con países como México, hemos liderado la batalla por el acceso de todos los países a las vacunas. A pesar de ser el continente más golpeado por la pandemia, junto con América Latina, la Unión Europea ha exportado a la fecha más de 200 millones de vacunas, un poco más que los 200 millones producidos para su propia población. La UE ha sido también el principal donante del mecanismo internacional COVAX, a través del cual 121 países del planeta, incluyendo México, han recibido hasta ahora un total de 50 millones de vacunas adicionales. Y para terminar de completar el esfuerzo, la UE y varios de sus Estados miembros han decidido voluntariamente donar parte de su cuota de vacunas a países vecinos o lejanos que los necesitan. Nos alegramos que otros actores, en particular el nuevo gobierno de Estados Unidos, estén progresivamente siguiendo nuestro ejemplo. Los europeos debemos sentirnos orgullosos de esos logros y, en particular, de haber sido fieles a nuestros valores humanistas y de solidaridad
incluso aquí en México. Hasta la fecha, la UE ha producido aproximadamente el 40% de las vacunas que han llegado a México, sin restricciones, sin condicionamientos políticos de ningún tipo. Una de cada 10 vacunas exportadas por la UE en los tres primeros meses del año arribó a México y nos alegramos ver que la campaña de vacunación en este país esté avanzando a un ritmo sostenido. Internamente, la Unión Europea ha sabido no solo superar las fuertes tensiones causadas inicialmente por la pandemia, sino también reforzar su unión. A pesar de no tener unas prerrogativas fuertes en materia de salud, la Unión Europea, gracias a la voluntad de sus 27 Estados miembros y con su participación, fue encargada de apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y la negociación de las mismas, así como la precompra de cantidades suficientes, no solamente para Europa, sino para asegurar que el resto del mundo también pueda disponer de ellas. De esta forma, pudimos negociar mejores precios y condiciones de uso, repartir las dosis entre nuestros Estados miembros de forma perfectamente equitativa y exportar masivamente hacia el resto del mundo. Frente a la crisis socioeconómica, también nos hemos unido, dando un salto en el camino hacia una unión cada vez más estrecha entre europeos. Con la adopción de un paquete de recuperación de 750 mil millones de euros, financiado por primera vez por un endeudamiento común, hemos demostrado nuestra determinación conjunta de retomar las vías de la prosperidad. Junto con nuestros Estados miembros, en el marco de lo que hemos llamado el Equipo Europa, hemos aportado además a nuestros socios en el mundo unos 38 mil millones de euros para enfrentar la crisis. Aquí en México también estuvimos a la altura, reafirmando nuestra posición de primer donante mundial para el desarrollo sostenible. Una vez más, hemos comprobado que frente a los retos globales del mundo contemporáneo, la unión hace la fuerza y que la unión entre los europeos termina beneficiando no solo a ellos, sino también al resto del mundo. Estamos lanzando ahora una gran conferencia sobre el futuro de Europa, a la cual todos los ciudadanos europeos y también nuestros amigos en el mundo están cordialmente invitados a participar en línea para aportar sus ideas. Esta misma receta de acción conjunta y solidaria a nivel europeo y a nivel global es la única viable frente a otros retos que debemos enfrentar a la hora de recuperarnos de la pandemia. El cambio climático es probablemente el más apremiante, pero hay otros retos inmensos: la pérdida de la biodiversidad en la tierra y en los océanos, el agotamiento de los recursos naturales, el manejo de la inteligencia artificial, las amenazas para la paz y la seguridad global, las desigualdades de riqueza, de bienestar, de oportunidades, de género. Esos retos los podremos enfrentar con éxito solamente si lo hacemos todos juntos entre los países del mundo a través de una cooperación sincera y eficiente. Ahí también la UE quiere mostrar el camino, junto con otros socios en todos los continentes. Nuestra recuperación post-pandemia queremos que sea verde, sostenible, enfocada hacia las nuevas tecnologías, pero también equitativa para apoyar a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás. Los Estados miembros acaban de presentar a la Comisión Europea sus planes de recuperación en este sentido. En el pasado mes de abril, adoptamos una nueva ley sobre el clima en la cual nos fijamos el objetivo de lograr una disminución del 55% de aquí a 2030 de nuestras emisiones de gases con efecto invernadero, para poder lograr la neutralidad carbónica en el 2050. Pero de nada servía esa ambición, que hemos llamado el Pacto Verde Europeo, si los demás pueblos del planeta no hacen lo mismo. Y afortunadamente, varios, particularmente en América Latina, se encaminan ya hacia objetivos similares. En esta lucha, un socio como México es imprescindible para contribuir al esfuerzo común y dar el ejemplo a otros en América Latina y otros continentes. Porque México ha sido y sigue siendo un país respetado, escuchado por las otras naciones, un país orgulloso de su independencia, cuyo bicentenario celebrará este año, pero a la vez un país abierto y generoso, con una visión
no solamente para sí mismo, sino para la humanidad. Por eso, lo que Europa espera de México es un esfuerzo cada vez más intenso y convencido en favor del desarrollo sostenible, de la transición energética, de las energías renovables, de la economía circular, de la protección del medio ambiente y de la biodiversidad. Queremos extender una mano amiga al gobierno y al pueblo de México para profundizar nuestra cooperación y aportar nuestra experiencia, nuestro apoyo técnico, la fuerza de nuestro modelo de desarrollo sostenible, de inclusión social y de democracia, y aprender también de los mexicanos. Para lograr este fin, queremos unir esfuerzos entre instituciones de la Unión Europea, Estados miembros y organismos financieros europeos en el marco de lo que llamamos el Equipo Europa, para ayudar a México a encontrar su propio modelo exitoso, en particular en materia de recuperación socioeconómica verde y de cohesión social. Es preciso recordar que desde hace varios años, México y la UE se han definido, reconocido como socios estratégicos. No es poca cosa. La UE tiene tan solo 10 de esos socios estratégicos en el mundo. Esta asociación se fundamenta en valores compartidos: el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la libertad de expresión, al respeto de las instituciones democráticas y de la independencia de la justicia. Esos valores y principios debemos estar determinados a defenderlos juntos frente a los numerosos ataques que sufren en diversas partes del mundo. Esta asociación estratégica es una realidad. La UE es el tercer socio comercial de México. Nuestro comercio se ha triplicado en 20 años. La UE y sus Estados miembros son el primer donante de cooperación internacional en México. Somos los segundos inversionistas extranjeros, algunos años incluso los primeros, con más de 150 mil millones de euros de inversión acumulada desde el 2000. Esa inversión, realizada por miles y miles de empresas de toda Europa, ha creado muchísimos empleos, empleos de calidad, porque nuestras empresas respetan las leyes y en particular las normas sociales mexicanas, tratan bien y capacitan a sus empleados, ayudan a México a exportar con éxito hacia el mercado de América del Norte. En fin, son un motor para la prosperidad del país. Esa inversión europea, juntos la tenemos que apoyar y alentar para que aporte aún más a México y a nuestra relación bilateral, de la misma forma que acogemos en Europa con beneplácito la inversión mexicana en nuestro suelo. Definitivamente, somos un socio estratégico para México y México es un socio estratégico para nosotros. Por eso queremos profundizar aún más nuestra relación. Lo queremos hacer a través de la firma, ojalá muy pronto, de un nuevo acuerdo global para modernizar el que tenemos en vigor desde el año 2000 y dar más oportunidades a nuestras empresas, así como reforzar nuestra cooperación en las temáticas de la agenda global contemporánea que ya mencioné. Son muchos los aspectos de la relación bilateral que podríamos evocar. Son muchas las historias de cooperación y de éxito entre nosotros, algunas entre instituciones y gobiernos, pero la mayoría entre ciudadanos europeos y mexicanos. Queremos multiplicar esas historias. Queremos en particular que nuestros jóvenes, que tanto han sufrido de confinamiento y de la pérdida de oportunidades durante la pandemia, puedan retomar el camino del estudio, de los intercambios, de los viajes, de los encuentros. Que los 20.000 estudiantes mexicanos que estudiaban en la Unión Europea antes de la pandemia sean aún más y que más jóvenes europeos se animen a venir a estudiar a México. Que los millones de turistas europeos que visitaban México antes de la pandemia vuelvan y que igual cantidad de mexicanos vayan a conocer Europa. Para terminar, me quiero dirigir a los 300.000 europeos que viven en México, así como a todos los mexicanos amigos de Europa, para desearles, junto con todos mis colegas embajadores de nuestros Estados miembros representados en México, un muy feliz Día de Europa. Un día para celebrar a la vez la fuerza de nuestra unión, la riqueza de nuestra diversidad y la solidez de nuestra amistad con México. Un día de alegría al unísono de nuestro himno. ¡Viva la amistad entre la Unión Europea y México! ¡Viva la Unión Europea! Embajador Gauthier Mignot,
jefe de la delegación de la Unión Europea en México, a todos los ciudadanos de la Unión Europea en nuestro país. Felicito a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros por conmemorar un año más la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950. En aquel momento, Europa aún luchaba por superar la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos europeos concluyeron que mediante un proceso de integración económica, una nueva guerra se tornaría no solo impensable, sino materialmente imposible. Europa se convirtió en un modelo de integración regional que abraza las diferencias entre sus miembros. Como reza su lema, Unidos en la Diversidad, busca el bien común tomando en cuenta idiomas, historias, culturas y diferentes grados de desarrollo económico entre los países. Europa construyó la paz, la solidaridad y el bienestar al fortalecer los lazos entre sus naciones, rechazando la retórica y las políticas de división. La Unión Europea y México comparten valores como el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia. Nos unen también fuertes vínculos históricos, culturales y económicos. Ambos perseguimos aspiraciones de bienestar social basadas en la inclusión. Ante grandes desafíos globales como la protección de la naturaleza o la lucha por la igualdad de género, la Unión Europea encuentra en México a un amigo y a un socio confiable. En el ámbito político tenemos una comunicación intensa y profundamente institucionalizada mediante cumbres presidenciales, reuniones ministeriales, parlamentarias y de alto nivel. La relación económica es mutuamente benéfica, tanto en comercio como en inversión. Nuestras sociedades se benefician de un intercambio que ambos buscamos que continúe en aumento. Hemos colaborado mucho en la lucha contra la pandemia y seguiremos colaborando. Desde hace algunos años trabajamos en la modernización de nuestro acuerdo global. La pandemia ha dificultado el avance, pero ambos mantenemos la meta de lograr la suscripción y ratificación lo más pronto posible. Este compromiso envía una clara señal al mundo de que a pesar de las adversidades, ambos estamos profundamente comprometidos con un sistema internacional basado en reglas. Cierro citando nuevamente al señor Schuman. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Esta frase aplica también a la relación entre México y la Unión Europea. Seguiremos avanzando mediante acciones concretas, mostrando todos los días que existe una solidaridad de hecho. Ello aporta también beneficios a nuestras sociedades. Muchísimas felicidades a todos y a todas. Hoy, todos los embajadores europeos en México nos unimos para celebrar el Día de Europa. Herzlichen Glückwunsch zum Europatag. Für uns Deutsche ist Europa eine Angelegenheit des Herzens. Herzlichen Glückwunsch zum Europatag. Ich wünsche Ihnen einen prächtigen Tag von Europa. Čestit den na Evropa. Stolce ľúgeme ten in Európe. Slovensko srdečne všetkým želá veľa šťastia a kúdne Európy. Europa es paz, progreso y solidaridad. Tänään vietämme yhdessä Eurooppa-päivää. Hace 30 años de la firma del Tratado de París, que marcó el inicio de la construcción europea, deseo felicitar a la Unión Europea. Vive l'Europe! Χρόνια πολλά σε όλους τους Ευρωπαίους, χρόνια πολλά Ευρώπη. Bulldog Europa, να πω. Λόχωνε Europa! Ciao Europa, sei un partner importante del Messico, lavoriamo perché tu lo sia ancora di più. Europa, von harte gefeliciteerd. Niech żyje wspólna, rodzinna Europa. Feliz Dia di Europa.
Šťastný den, Evropo. Tamulcani Europa, Continental Solidaritetsi și Libertetsi. Glad Europa Dag. Feliz Día de Europa. Feliz Día de Europa. Buenas tardes, bienvenidos en la cocina de la Residencia de la Unión Europea. El día de hoy me acompaña la chef Lourdes Ortiz, quien nos va a preparar dos platillos exquisitos, una pasta de cuatro quesos con pancetta y salami y un mousse de chocolate con berries. Esas dos recetas incluyen ingredientes de 11 Estados miembros de la Unión Europea. A ver, Lourdes, ¿cómo empezamos con esta deliciosa pasta italiana, por supuesto? Primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias, embajador, por la invitación. Pues ahora vamos a seguir haciendo nuestra receta. La primera, que es una pasta a los cuatro quesos, vamos a hacer una salsa bechamel, en la cual primero vamos a derretir la mantequilla. La deliciosa mantequilla de las verdes pasturas de Irlanda. Ya que se derritió la mantequilla, vamos a agregar la harina. Que viene de Francia. Viene de Francia. Vamos a dejar que se humedezca muy bien con la mantequilla. Y vamos a empezar lentamente a moverlo con un batidor de globo. Y le vamos a agregar nuestra leche, que está caliente. Y movemos hasta disolver los grumos. Y la vamos a estar dejando hervir varios minutos, como 15 minutos aproximadamente. Y ya cuando esté lista, le vamos a agregar estos quesos que son extraordinarios. Tenemos cuatro quesos de cuatro países diferentes. Vamos a utilizar un camembert, obviamente de Francia, un queso azul de Dinamarca, un manchego de oveja de España y de Holanda tenemos un Old Amsterdam. Estos quesos van a estar previamente rallados para que se disuelvan mucho más fácil. Entonces, ya teniendo ahorita nuestra bechamel hirviendo, se los vamos a incorporar, vamos a mover y ahí vamos a agregar una copa de vino blanco. Y vamos a utilizar este vino eslovaco, que es un Chardonnay, que nos va a dar mucho sabor a nuestra salsa. Y vamos a dejar que se incorporen todos estos sabores, por eso hay que dejarlo hervir varios minutos a fuego lento. Cuando ya esté completamente derretido los quesos, vamos a checar el sazón y vamos a agregarle sal de mar. Únicamente checamos sazón. Ya que tenemos ahorita nuestra salsa, tenemos nuestro salami cortado, tenemos nuestra pancetta cortada y la vamos a freír. No es necesario poner nada de aceite porque la pancetta tiene la grasa. Tiene que ser un color dorado, no tiene que estar muy frita, solamente sellada, básicamente. Escurrimos el exceso de grasa y lo vamos a reservar. Seleccionamos una pasta italiana, vamos a hacer un fusilli. El agua está hirviendo, se le pone un poco de sal de mar y ya que está hirviendo agregamos la pasta y la dejamos cocinar al dente. Pues bueno, vamos a agregar nuestra pasta, envolvemos aquí mismo, o puede ser en un cuenco como ustedes gusten ya pasarla, pero aquí mismo le voy a agregar ya nuestro salami previamente picado y nuestra pancetta, esta también ya. Así, y listo, envolvemos. Embajador, ¿me podría ayudar a emplatar?
Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues ya está listo nuestro plato y estamos emplatando nuestra pasta y le vamos a poner el toque final de nuestro tomillo griego. Y para el mousse de chocolate con berries, entonces Lourdes, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer una receta muy fácil de un mousse de chocolate sensacional. Después de una gran comida, siempre terminamos con un gran postre. Vamos a utilizar un chocolate belga en lunetas porque es mucho más fácil derretirlo. Lo vamos a poner a derretir con agua y azúcar. Cuando ya esté derretido, lo vamos a pasar, vamos a poner un cuenco con hielos. Ahí mismo vamos a poner otro cuenco y ahí vamos a verter nuestro mousse. Y lo vamos a empezar a batir con batidor de globo para darle una consistencia más espesa. En ese momento le vamos a agregar nuestro secreto, que va a ser Oporto. Después vamos a tener que batir crema. Hay que levantarla y ya que está lista, muy fácilmente la vamos a volver a envolver en nuestro mousse. Y listo, lo vamos a montar en nuestras copas y lo vamos a decorar con nuestras berries, ya sea fresa y blueberry. Y ya lo tenemos. Qué listo maravilla. Para degustar. Están listos nuestros dos platillos verdaderamente paneuropeos, con muchas indicaciones geográficas europeas además. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a usted, embajador. Muchas gracias a ustedes. Espero que les gusten estas recetas y pues buen provecho. Buen provecho. Hola, soy Alex Mercado, pianista y compositor mexicano, y tengo el honor de participar en este día tan importante para la Unión Europea. A continuación, me gustaría interpretar para todos ustedes una composición de mi autoría que se llama Paisajes, inspirada en la belleza cultural, natural y social de los paisajes mexicanos. Espero que la disfruten y muchas felicidades a la Unión Europea.